María José Vargas y Carolina Ramírez se encuentran hoy en el programa La Fama para hablar de sus próximos proyectos. Y saludamos, por supuesto, a toda la audiencia de Canal Capital. Niñas, bienvenidas. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, quiero que empecemos, por supuesto, a hablar de la reina del flow, porque va a tener todo un despliegue internacional. Llega a varios países de América Latina. ¿Cómo se sienten frente a esta noticia? Bueno, estamos muy felices. Telemundo Internacional eh, le apostó a una producción como la reina del flow. Vamos a ser transmitidos alrededor de 20 países de Latinoamérica a partir del 13 de marzo a las 9 de la noche. Y pues no, muy, como muy contentos sobre todo porque aparte de la reina del flow sabemos que aquí en Colombia tuvo un gran éxito y un, y, y un gran despliegue pues pensar que en 20 países de Latinoamérica van a estar viendo esta producción tan colombiana, con una producción, eh, la verdad, con mucho cariño, no hicimos un gran equipo y es como el resultado de un trabajo de un montón de gente y que lo vean en tantos países es pues, muy gratificante. Wow, ¿Qué es lo que más cautiva de esta historia de La Reina del Flow? Que como que tiene... Todo el conjunto de emociones hay. Está la tristeza, está el amor, está el amor falso, el amor verdadero, está la, fa la familia, está todo, todo junto en una sola historia, ¿sabes? Entonces es muy bonito porque tocamos todos los, como los, los problemas o tocamos todas las cosas y no nos centramos tanto como en el narcotraficante ni nada de eso, sino que hay una historia alrededor de eso y eso me parece muy bueno. Karina, mencionaste que es una historia, además, una producción que es bien colombiana. ¿Por qué? ¿Qué resalta del país? Bueno, yo creo que la cultura urbana, más allá de que sea Medellín, es una cultura que, bueno, ya es alrededor del mundo, pero, pero básicamente esta es una historia que tiene que ver con una, una idiosincrasia de un lugar de Colombia, que es Medellín, que son las urbes de Medellín, y lo que se genera alrededor del género urbano, ¿no? Que no solamente es el reggaetón, también es el trap, el rap y la música. Eh, esta es una historia colombiana, que pasa en Colombia, que es hecho por colombianos y buena medida que ya no es solamente para colombianos, que ya es para toda Latinoamérica y bueno, y en algunos países del mundo también lo están viendo eh, en otras en otros canales, pero pero lo más importante para nosotros en estos momentos y estar aquí y estar celebrando también pues esta ventana internacional que una producción colombiana como La Reina del Flow va a empezar a tener a partir del 13 de marzo. Bueno, ¿cómo, sin dar muchos detalles, por supuesto, porque hay que invitar a la gente a que vea esta producción, ¿cómo definirían sus papeles? Bueno, no, somos dos papeles diferentes. Somos, eh, digamos que, aunque seamos el mismo personaje, son dos personajes diferentes: el antes y el después. Eh, digamos que eh, el personaje de Majo, me atrevo a hablar por vos, es, es un personaje de, de luz. ¿No? Es una niña con unos valores familiares, con una historia de, de, de amor y de contención familiar que es bueno destruida por el gran malo de esta historia. Y la historia de esta Jamie es una, es una historia oscura de una mujer que perdió todo y que eligió el camino de la venganza. Y en ese camino y en ese transitar por la venganza se va encontrando con, con, con desafíos y situaciones que que van a ir cambiando su vida y de alguna manera llevándola por, por estos caminos interesantes que es lo que hace que el televidente se conecte tanto a la reina del flow. Vamos, sin contar, por supuesto, muchos de ni spoilers ni nada por el estilo. ¿La ¿Cómo le podríamos dar un, una base, una sinopsis de lo que es realmente la reina del flow sin ahondar demasiado como en la temática? Bueno, la reina del flow, siento que... Eh, se enfoca un poco también en el tema de la música, en que hay que ser como constantes y que no importa que vengas de barrio, igual puedes salir adelante. Eh, entonces me gusta mucho eso porque pues Jamie Montoya viene de barrio, pero escribe unas letras que es como wow es toda una poeta y aunque nadie la conoce y aunque es como la menos retraída, la más retraída de todo el colegio y nadie la conoce, pues se o sea como que brilla por, sus, por su música, por sus canciones, que claramente las va a cantar alguien más, pero detrás del telón está la verdadera artista, que es Jamie. Entonces siento que, que es un es algo que te lleva por muchas emociones es una montaña rusa o sea la reina del flow ver la reina del flow es, es pasar por una montaña rusa estás llorando así atacado <laughs> estás odiando al malo pero luego luego ay la historia de amor y es como ay no qué belleza". te enamoras sufres mejor no dicho, sí todo. de todo <laughs> y básicamente es una historia de venganza Sí, eh, es una historia de venganza, pero también es una historia de perdón y una historia de redención. Es un personaje que, que vuelve a, a, a buscar su propia redención. Eh, y, y, y en, esas, en ese transitar por, por buscar esa redención que para ella puede llegar a ser la venganza, también se encuentra con cosas y con valores importantes como el perdón, ¿no? tan necesario en este planeta en estos momentos. Así que sí, básicamente, y, y después de todo lo que dice Majo, que puso en contexto como, como ese universo musical que, que la hace tan importante. Es, es esa historia de venganza que, que nos gusta tanto nosotros ver, ¿no? a nosotros ver, ¿no? Bueno, ¿qué tan involucrados estaban ustedes antes de esta producción en la industria musical, en la música en general? ¿Ni siquiera en la industria como en la música? ¿Les gustaba, les apasionaba? ¿O fue más como de, desde esta producción que decidieron involucrarse un poco más? No, okay. Yo arranco que lo mío es cortito. La verdad, yo con el género urbano, no. Siempre me gustaron mucho eh, el, el rap, el ritmo del rap, me gustó mucho porque me parece que... Quienes lo, lo, lo hacen son verdaderos. Eh, hay que tener un verdadero talento para poder ser un rapero eh, y un rapero, como con sentido de. de eh, Elocuencia, sí, humor, un sobre poco. todo también de denuncia, ¿no? Eh, de ahí sale, ¿no? El género urbano nace de las urbes, nace de esta selva de cemento donde hay muchas cosas, las, las injusticias y las desigualdades eh, pues son el pan de cada día y a través de la música y a través de un género artístico que puede llegar a serlo el género urbano, como el graffiti, como todo lo que crece en, <coughs> en estas urbes, eh, son expresiones de, de denuncia y de, y, de, y de poesía también. Me parece que ahí hay una poética muy... Muy importante. Entonces, yo la verdad que con el reggaetón específicamente no tuve una relación así como muy cercana. A mí me gusta la salsa, yo soy más del género tropical, pero porque nací en Cali, porque sí, pero pues gratamente sorprendida como con todo lo que fui descubriendo mientras grababa La Reina del Flow. Bueno, eh, mi preparación fue como eh, un mes antes de empezar La Reina del Flow. Eh, tomé clases vocales, eh, afiné muchísimo mi voz y aprendí a tocar piano porque me ayudaba con la voz. Entonces cuando ya entré fue como wow es un sueño frustrado del ser cantante pero ya que lo fui en la Reina del Flow ya sí, no wow. es un sueño frustrado <laughs> porque ya yo cantaba de vez en cuando y eso y para el, el casting porque había un casting musical. Eh, escribí algo al final que ninguno se lo esperaba o sea Rodrigo el, el director no se lo esperaba entonces yo llego mucho gusto me presento yo soy Jamie puro flow los que me conocen saben que mi sueño es dar un show yo soy un artista por vocación y también un estudiante pero por obligación no creo en los hombres no creo en amores yo creo en mi cuaderno donde escribo mis canciones wow, entonces, cuando... yeah. <laughs> entonces eso fue como lo que me hizo ganar el casting de, de, como de música, porque yo no era la más cantante, pero, pero sí le metí el corazón, esa, el corazón y el alma al, al escribir eso, porque sentía que, eh, que terminar con eso era como le hice el trabajo que era. O sea, no solo, no solo aprendí a tocar piano, no solo afiné la canción, sino… Te hice un rap. Bueno, ¿y, ¿y sientes que de pronto te gustaría, no sé, eh, indagar un poquito más por ese lado artístico? No, pero sí siento que es, es, es una forma de expresarse muy artísticamente y desgarrar el alma, porque me encanta la música popular. Y, o sea, una forma de, de expresarse es cantando, siento yo, y me hace muy feliz cuando canto, y aunque no cante así como gloriosamente pues me siento bien y tarareo y siempre estoy cantando y siempre estoy como en esa tónica. Bueno, y Carolina, a ti también hemos visto también, pues Colombia te ha visto muchas veces en las tablas. ¿Qué te gusta más, actuar Ajá. hacia televisión o actuar hacia el teatro? No, a mí me gusta actuar y actuar no tiene que ver con que si uno hace televisión, cine o, o teatro, no. Obviamente el teatro, eh, a ver, el teatro es... Es, es, el, es la inmediatez es el aquí y el ahora es, 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 es sí, también, claro es, ¿no? es, es, es el arte vivo entonces el arte vivo de alguna manera te da una sensación casi como deporte de alto deporte de extremo ¿no? un poco como más de que, adrenalina sí. también ¿no? y pues obviamente uno como actor en el teatro pues tiene todo el, todo el tiempo de la obra es tu tiempo es el tiempo del actor. A diferencia de lo que puede pasar en televisión, a diferencia de lo que puede pasar en cine, el cine es un poco más del director, la tele es un poco más del productor, pero el teatro es de los actores. Entonces, obviamente, pararse en un escenario, sentir la adrenalina de lo que significa hacer una obra, eh, es algo que no se compara con nada. Pero tampoco puedo ser desagradecida con la televisión que me ha dado tanto, que me tiene aquí sentada hablando con vos, y, y también obviamente me ha dado la posibilidad de hacer cine y, y, y de, ser la, de ser actriz. ¿no? Uno, uno es actor. Y, sí. cada, y co cada, cada cosa, cosa tiene su, uno su tiene que bueno. poder desenvolverse y poder manejarse de alguna manera en, en, en todas las opciones. ¿Y cuál es la experiencia más gratificante? Esta pregunta para las dos que han tenido a lo largo de su carrera como actrices. Mira, yo he tenido, es que mi carrera es un poco más larga, creo que es de la, de la edad que tiene ella <laughs> ya, pero muchas cosas. Yo, yo creo que la, la primera vez que me paré en un escenario. Eh, estaba muy chiquita, yo tuve una formación artística, entonces de alguna manera en el escenario estuve desde muy chiquita y, y eso es una experiencia que he podido como vivir, trascender y, y cada vez esos personajes que son más complejos, eh, de alguna manera hacen que esto sea mucho más divertido y, y mucho más gratificante. Eh, no sé, yo no sé exactamente cuál es, yo creo que son muchas, muchas. sí, es, es muy, sería como muy injusto enumerar solamente una porque cada experiencia es diferente en su, en su forma no, y en Pero su esencia. no necesariamente el hecho de interpretar, sino también puede ser una experiencia a raíz de que son actrices. Okay, yo, yo creo que volver, también todas las, todas las experiencias son importantes porque todas nos han hecho como crecer tanto como persona como en la carrera, pero hay una en especial que a mí me marcó muchísimo y fue grabando la Reina del eh, yo estaba, estábamos en el barrio y era una escena, eh, era cuando encuentra a los papás muertos, pero no, no, en el, no cuando los está enterrando, sino cuando los encuentra muertos. Y, y entonces toda la gente salió, o sea, gente normal del barrio salió a verlas por, por, por los balcones y eso parecía literal un estadio. O sea, alrededor, personas, personas personas, niños, personas. O sea, parecía un estadio y el único vacío donde había era donde era la escena, pero de resto era gente y gente, o sea, te puedo decir que ahí habían por ahí 200 personas viendo ah, esa wow, escena. Y es, y es muy bello, perdóname que te, que te juega con el tema del estadio, es eso, y eso fue muy interesante de ver, es como la comunidad se hizo cargo, se hizo parte de las grabaciones de La Reina del Flow, o sea, todo el barrio Manrique eran... Eran figurantes, eran extras y, y ambientaron, digamos, ese, ese universo, sobre todo el de María José, que fue la que realmente vivió en ese barrio. ¿Y en qué te influyó, entonces, en tu entonces, interpretación? Entonces, claro, cuando, cuando veo todo eso y digo, como estoy como en un, en un escenario, porque hay como 200 sí. personas mirando una escena, cuando, y es una escena fuerte porque es cuando los encuentra y es como que a mí se me olvidó que habían personas ahí. Te lo juro que fue meterme. Y se me olvidó que habían personas. Hice la, la escena. Cuando terminé, estaba súper dolida, como afectada. Y escuché aplausos. ¡Wow! Y escuché aplausos. Y cuando me levanté, todo el mundo que estaba alrededor estaba aplaudiendo. Llega el director y me dice: Felicitaciones. Okay. Y todo el mundo okay. llegaba. Y era como. Como así, o sea no o sea no me acordaba que había gente ahí pero cuando escuché aplausos fue como que miré a todos y niños chiquitos y señoras y, y todos los de los de cámara y los de luces y los de todos aplaudiendo como si hubiera cantado Adele pero ni siquiera cantando actuando entonces fue como wow o sea esto jamás se me va a borrar de la cabeza tanto que seguí llorando pero ya no de la tristeza sino de la alegría claro, como, de la emoción. como dios o sea me están aplaudiendo tengo que estar haciendo algo muy bien para que toda la gente me aplauda. Bueno, qué experiencia tan bonita. ¿Habrá algún personaje que ustedes digan me encantaría en mi carrera interpretarlo o por lo menos algún personaje similar? Sí, yo creo que faltan muchos y muchos tal vez no los tengo todavía en mi memoria. Eh, algún día me gustaría ser Medea, por ejemplo, que es como un personaje tan importante eh, en teatro y eh, Medea, eh, me parece que eso podría ser como... En teatro, en teatro sí en televisión no sé en televisión tantas historias nuevas yo pero puede ser una villana o una no sé como sí lo que pasa no... es que yo podía bueno listo qué lindo ser villano ser villano es fantástico pero de alguna manera Jamie Montoya explora ese universo en la venganza y en Entre lo bueno y, y lo en lo pasar malo. por encima digamos de, de sus principios eh, para 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 cumplir su venganza digamos que ese tono villano estuvo tira, sí es, lo pasé lo transité de alguna manera aunque yo diría que también ese personaje por eso cautivó tanto, ¿no? Porque muestra a una persona humana que realmente tiene matices, no como la persona buena o la persona mala, bueno, sino no. que realmente todos tenemos un poquito de Somos ambas humanos. cosas. Somos humanos, exactamente. ¿Y a ti qué personaje te gustaría interpretar o, o qué tipo de papel de pronto que dijeras me gustaría y lo tengo en la mira? Mm, no, yo creo que que lo más bonito de esta carrera es hacer todo, todos los personajes posibles. Porque por eso empecé yo en la actuación, porque quería hacer muchas cosas, muchas profesiones. Entonces cuando vi que una profesión podía tener todas, me encantó, porque tú para ser rapera tienes que investigar sobre raperas y empiezas a meterte en el mundo. Tú para ser doctora tienes que meterte en el mundo de los doctores. Entonces me gustaba eso, como el, el, el aprender de diferentes... De profesiones y diferentes situaciones y diferentes situaciones de vida, eso fue lo que me cautivó el, el, el poder experimentar diferentes cosas. La actuación, indudablemente, es una de las carreras más bonitas que existe, pero también es muy difícil llegar a hacerlo, ¿verdad? ¿Por qué creen que eso pasa y qué consejo de pronto le darían a las personas que están apenas estudiando o que quieren ser actrices o que los miren ustedes como sus superheroínas? Yo creo que lo más importante es disciplina, perseverancia y siempre enfocarse en lo que quieres y, y, y por ejemplo, en muchas cosas que aparecen a lo largo del camino de, de llegar y llegar. Eh, aparecen muchos obstáculos, muchas cosas y cosas que te van a hacer descarrilar o seguir en la meta. Entonces tienes que estar demasiado enfocado en la meta para no tomar esos caminos que no son. Pues, yo, yo creo que, a, aparte de todo eso, que es importante, la disciplina combinada con talento, eso, 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 es un, eso es infalible. Pero más allá de eso, yo creo que hay que formarse. Ser actor es, es una carrera como cualquier otra carrera, como ser médico cirujano, que requiere de una formación, que requiere de, de un conocimiento y de, y de un bagaje cultural, porque de alguna manera los actores son, son embajadores culturales, los, los, los artistas, y nosotros entramos en ese, en ese eh, género, de alguna manera, eh, transforman el mundo. Eh, el arte transforma el mundo, el, el arte crea nuevos mundos que están llenos de símbolos y de significados, y para llegar a esos símbolos y a esos significados hay que conocer, ¿no? y, y hay que leer mucho, hay que estudiar mucho, hay que ver mucho, hay que conocer, hay que pararse en el mundo con, de, con una posición casi política para, para <coughs> afrontar los desafíos de lo que significa empoderarse de un personaje. Que, que, que tiene una voz. ¿no? Nosotros jugamos a ser otros, pero esos otros deben estar cargados también de una verdad. Entonces, de estar bien representados. Exactamente, y de una verdad, y, que, y ser verosímiles, y, 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 y sobre todo dejar siempre como claro que esto es una profesión como cualquier otra. Bueno, si les parece bien, vamos a ir con las preguntas de Facebook Live. Cristian Rosillo pregunta, ¿para cuándo la segunda temporada de La Reina del Flow? ¿Para cuándo? Esa es la gran pregunta que nosotros nos hacemos. Bueno, nosotros sí hay una hay un proyecto de hacerse una segunda temporada, ahora eh, básicamente no te puedo dar como la fecha exacta, pero sí sabemos que a partir del segundo semestre van a empezar apenas las grabaciones eh, y va a estar muy buena, muy buena, ya nos han contado un poco como de qué va a ir, va a pasar un tiempo, obvio, hemos esperado mucho para esa segunda temporada, pero yo creo que va a valer la pena. Bueno. Javiera Mesa, Javier Mesa, me imagino. Pregunta: ¿Cuándo harán un concierto en vivo y por España? Ah. Dios mío. Eh, no pues. Inviten. Inviten a ver qué pasa <laughs> si nos llevan. Sorpresas no. puede pasar. Y sobre, pasar todo, todo? Y sobre <laughs> todo en vivo va a ser muy difícil porque en vivo no. Sí, nos toca el playback porque en vivo no. Bueno, pero vernos en vivo es. Okay, ya lo entiendo por ahí. Pues ojalá nos encantaría. ¿Cuándo nos llevan? <laughs> Bueno, Teresa Márquez pregunta, desde España, ¿qué les gustaría que pasara en la segunda temporada? ¿Qué, ¿Qué te gustaría? Que, que, que María José tenga muchos flashbacks, que, 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 la, que, que Jamie tenga muchos flashbacks de infancia. Y esa sea yo. Eso sería Qué perfecto. bueno, buenas ideas ahí para la producción. Sí, no, la segunda temporada viene cargada de los personajes que ya existieron en la primera temporada. En la segunda, me imagino que aparecerán nuevos personajes. Me imagino que seguirá el tema de la música muy fuerte. ¿Qué me gustaría que pasara? Que hubiera una tercera. Ah, pues muy bien. Historia, por supuesto. Bueno, hay fanáticos que les mandan saludos desde Chile, España, Uruguay, Argentina, México, Costa Rica y Perú. Karen Fernández dice que, que eres muy hermosa. Ay, muchas gracias. Sigrid Ramírez eh, les manda saludos a ambas. Y John Vargas también saludos desde California. Hay mucha gente conectada mandándoles saludos y por supuesto deseándoles lo mejor para este despliegue internacional que va a tener la reina del flow en toda América Latina. Hay una pregunta que se les hace a todas las personas que pasan por este programa. Puede ser buena la respuesta, puede ser mala. Eso está completamente en ustedes. Para ustedes, ¿qué es la fama? Para nosotros qué es la fama. Para mí qué es la fama. La fama es un resultado. No es, no, Para mí no es como un, un objetivo. Es un resultado de un, de un trabajo. Cualquiera puede ser famoso. Famoso. Uno no tiene que ser precisamente eh, exitoso, eh, talentoso o, 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 o que esto. Nos dicho. Ser actor no significa ser famoso. Ser famoso es el resultado de lo que de, de la, la carrera y de lo de la trayectoria y de lo que uno hace. La fama está sobrevalorada porque ahora, en estos tiempos digitales donde cualquier persona puede colgar cualquier cosa, cualquier persona se puede hacer cualquier cosa. A ver, Osama Bin Laden era famoso, ¿no? Y no, precisamente eh, bueno. Sí, bueno, era infamous, eso se diría en, en, en inglés. como Ya, in, yeah, es, es como una persona que es muy conocida que, y, las, y, y precisamente es conocida ni siquiera tiene que ser por su trayectoria, puede ser también por actos buenos o malos. Mi versión es, yo creo que sí. El objetivo siempre debe ser que es un hobby. A mi parecer, yo lo hago como hobby. O sea, yo actúo porque me encanta actuar eh, y mi objetivo no es ser famosa, es ser buena actriz. Ya sea o no famosa, ya que las redes sociales son efímeras y de un momento a otro se apaga el celular y adiós y adiós celular y lo único que queda es lo que hiciste en este mundo. Entonces, para mí la fama es como ah, como un plus, como algo que tiene el, que el no ser actor, como... Ah. Pero lo importante para mí es ser buena actriz y brindarles un, al televidente algo bueno y de calidad. Bueno, eh, antes de irnos, por supuesto... Hay gente que nos estaba preguntando por sus próximos proyectos, ya saliéndonos un poquito más de La Reina del Flow, que viene para Karina Ramírez, que viene para Mario José Vargas. Bueno, en este momento estoy saliendo en Nickelodeon, en Brasil y en Israel. Wow. Y eh, vamos a hacer la segunda temporada, ya que se recorrió muchos países, entonces vamos a hacer la segunda temporada. Eh, ya la, empezamos grabaciones ahorita en abril Vienen muchísimos proyectos Viene un proyecto mío propio Que pronto les iré contando Y va a ser algo muy bueno Antes, ¿nos le contarías de pronto un poquito A las personas que estás haciendo actualmente en Nickelodeon? Para que se empapen un poco más de Claro, eh, si en Nickelodeon vean? estoy siendo la antagonista Soy la villana ah. <laughs> Soy la villana ah. pero, pero es una villana chistosa Es una villana que usa todo con sarcasmo Como, ah. ¡ay! ¡Qué horror! Y, la, y, entonces, y, le, y entonces, o sea, es chistoso, es, es muy, muy chistosa. Y entonces es un, es, se llama Ruth y ella quiere rutizar al mundo. Y lo peor es que sí lo está haciendo. porque 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 quiere que todos sean como ella. Y entonces su, sube videos a YouTube, ya que la gente siempre busca detrás de, de una serie todo lo que hay, lo que hacen los personajes, todo. Entonces hicieron como una serie de YouTube. Y en YouTube tenemos visitas en Brasil porque pues me, me, me doblan la voz, entonces hablo brasi brasileño, wow. hablo israelí, entonces sí está rutizando al <laughs> mundo porque mucha gente me escribe, estoy rutizado y me lo dicen en brasileño, y me lo dicen en Israel y yo como... Ok, oh, bueno. okay, Entonces, sí, 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 sí está ¿Y pasando. Te ¿Has visto ya en ese idioma? Claro, de... me, me vi en brasileño, en israelí lo, lo, como que lo, no sé qué le pasa, como que lo prohíben, lo, lo tachan, como que no llega la información hasta Colombia. Pero en brasileño sí se han metido como cosas por ahí y me escucho muy chistosa. <laughs> Ay, pero bueno, qué chévere, por supuesto que sigas cosechando muchísimos éxitos y tú. Mira, tengo, este, son dos meses así como muy muy eh, ajetreados porque tenemos pues toda la gira de medios con Telemundo Internacional, vamos a estar en Argentina, vamos a estar en Los Ángeles, vamos a estar en México, digamos que hay una agenda así como muy apretada de plan de medios para promocionar la Reina del Flow, aparte de eso bueno, vamos a la, poco dentro de poco va a ser el lanzamiento de Niña Errante que es la película de Rubén Mendoza, vamos a estar como película inaugural en el Festival de Cine de Cartagena vamos a estar en el Festival de Cine de Málaga eh, además, estoy haciendo teatro con la productora Casanovas Producciones, pues que es la productora con la que yo trabajo con mi esposo, que, que es nuestra. Tenemos una obra hermosa que se llama Lo que Queda de Nosotros, que protagonizo con Carlos Torres. Y vamos a tener dos funciones en Bogotá en marzo 17 y 24, eh, para que estén ahí como muy pendientes. Obviamente, eché la publicidad, eh, porque bueno, nada. Y teatro, teatro básicamente, en mayo empezamos montaje para el Teatro Colón de Boisec. Con la, bajo la dirección de Jimmy Rangel, que fue el director de canción para dueto, que es una obra que hice el año pasado que, que la verdad nos fue muy bien. Así que nada, muchas cosas. Bastante. Me graduó de la universidad. No, sí, tengo varias cosas. Sí, sí, cosas. sí tremendo, año, sí, tremendo. Sí, tremendo sí Y la reina del Flow 2, obviamente. Ahí también en producción. No, ¿Vale? espérate, que vos, espérate, que eso todavía lo están escribiendo. Bueno, por ahí nos veremos en el Fixi por lo pronto. Sí, nos por supuesto, vamos a ver allá. En Fantástico. El, en la película Niña Errante que va a, a sí. inaugurar además este festival tan bueno. Bueno. Muchísimas gracias por este tiempo, a María José Vargas, Carolina Ramírez, y por supuesto que le vaya muy bien a la Reina del Flow en América Latina. Bueno, pues muchas gracias a ustedes y a todos los que están conectados, siempre muchas gracias. Son muchos los que escriben, muchos, es imposible verlos a todos, a casi todos, o intento leerlos a todos y de verdad todo mi cariño y, y, y mi agradecimiento por tanta, tanta buena energía y, y sobre todo por estar conectados a la Reina del Flow. Nos vemos el 13 de marzo a las 9 de la noche por Telemundo Internacional. Bueno, y nosotros por supuesto nos vemos la otra semana en una nueva emisión del de programa La Fama. Un saludo a toda la audiencia de Canal Capital y muchas gracias por haber estado con nosotros. Hasta luego.